Bueno, nosotros continuamos con más información del espectáculo y en esta ocasión vamos a hablar de una que también estuvo sonando y hablemos del cubano que ha venido, que yo creo que cada vez que viene República Dominicana da de qué hablar. Pues hablamos de aquel famoso, si usted escucha esto, no me aborden al artista, no me aborden al artista, ya seguro sabe de quién es. Hablamos de este periodista cubano que denunció a través de sus redes sociales la agresión durante el certamen en Bávaro. Usted lo ve muy bonito, pues no, no estaba así completito, le rompieron la mitad de la boca. Les cuento que el periodista cubano Vladimir Gómez, conocido por su publicista, por ser publicista de múltiples celebridades internacionales, denunció a través de su cuenta de Instagram que fue agredido durante un certamen de belleza en Bávaro, República Dominicana. En un video donde se mostró llorando y con sangre en su labio inferior, el comunicador radicado en Miami contó que la delegación de Venezuela lo golpeó supuestamente por apoyar a la candidata de República Dominicana en el concurso Miss Teen Universo 2024, donde la representante de Perú resultó ganadora. Ayer, en horas de la tarde, una joven de la delegación de Venezuela contó su versión y aseguró que el periodista se le fue encima a ella empujándola con una bandera, y es ahí donde comienza el altercado cuando uno de sus acompañantes le dio un puñetazo dejándolo como quedó, llorando y con la boca, con el labio roto. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que él no está así, ¿eh? Como usted está mirándolo en esa foto, él debe de tener aproximadamente 30 libras de más. Entonces, eso es por un lado. Sí, porque ahora, la gente no se confunde y diga, pero eso es lo que se ha hecho el viral, óyeme. Y esto fue durante el concurso que yo les comenté al inicio, que se hizo en Punta Cana, el Miss Brothers Trap, en la categoría Teen, que habían habían tres candidatas que literalmente estaban matándose una con otra en el sentido de la fuerte competencia que había, que era Perú, que fue la que ganó, la venezolana y la de República Dominicana. Y como tú entenderás, cada una de ellas tenía su team. Yo pienso que también lo que pasa en esos casos, te lo digo porque nosotros, bueno, Kimberly sabe el fanatismo que hay en los concursos de belleza. No, yo he sido jurado también, es complicado. Usted tiene que... Claro, y tú tienes que evitar, óyeme también, ciertos comportamientos... ciertas cosas que uno dice con relación a una candidata u otra, porque eso es lo que estalla. Y entender, Sánchez, que la fanaticada está en su derecho también y no entienden la posición de uno como, como jurado, y es simplemente mantenerse, como tú dices, oye, a la raya, quizás no responderle. Y hemos visto a lo largo de sus apariciones en redes sociales que el señor Vladimir es un poco como un contestador, entonces me imagino que tiene su formita. Mira, a él no le dieron porque sí. Sí. O sea, ahí la violencia nunca es justificable. Pero, en verdad, si, conociéndolo y viendo lo problemático y conflictivo que él es, algo debió pasar que en verdad le fueron arriba y le hicieron eso. Bueno. Él se ha aprovechado de eso. Sí, claro. Eso es un mediático. Ay, mi amor, y todos, claro. Ahorita viene, va a decir. Hasta yo estoy cansado.